Como habréis podido comprobar en cada visita al supermercado, los precios de los alimentos son cada vez más caros. Mes a mes, muchos de los productos que compramos de forma recurrente van encareciéndose progresivamente sin que nadie haga nada. Y no sé si a vosotros pasa, pero a mí me indigna. Ves cómo los que pueden frenar o controlar esta escalada inflacionista miran hacia otro lado, como si no fuese la cosa con ellos. En Facua, como venimos haciendo cada mes desde que entró en vigor la rebaja del IVA a alimentos básicos, hemos vuelto a analizar en octubre casi un millar de precios en ocho grandes cadenas de supermercados de nuestro país. Este mes son ya más de la mitad de los precios recogidos en este estudio los que se han encarecido con respecto al precio que tenían a principios de año. En concreto, el 52% de ellos. De los 963 precios de nuestra muestra, 505 son ya más elevados que en enero. A ver, que esto no quiere decir que todas las subidas registradas en este medio millar de precios sean ilegales. Pero vamos, que estamos convencidos de que buena parte de ellas tienen detrás aumentos los márgenes de beneficio, que es lo que prohíbe la ley en los alimentos con el IVA rebajado. Por eso la hemos pedido al Ministerio de Consumo y le vamos a volver a insistir en que habrá una investigación para determinar en qué productos donde han subido los precios se han producido también incrementos en esos márgenes. En octubre es Hipercor, el hipermercado donde hemos registrado un mayor porcentaje de subidas de precios, en concreto el 66% de los analizados. Le sigue en segundo lugar Carrefour, con el 60%, mientras que el tercer puesto de este deshonroso ranking es para el campo, con el 57% de los precios más caros que en enero. Por categoría, la fruta y las verduras siguen siendo los alimentos, donde hay un mayor porcentaje de subidas, seguido por los aceites de oliva y por las leches y los lácteos. Eso sí, si nos centramos en los productos en concreto y no por categoría, los aceites de oliva se llevan la palma. Por ejemplo, el litro de virgen extra hojiblanca Cosur costaba en Eroski en enero 5,69 euros, mientras que ahora en octubre está a 14,50 euros, un 155% más caro. En Carrefour, por otro lado, la garrafa de 5 litros de aceite de oliva virgen marca Carbonel ha pasado de 26 euros a casi 63 euros en lo que va de año. Un incremento del 141%. ¿De verdad cree, señor Garzón, que tras estos desorbitados incrementos de precios no hay nadie que se esté aprovechando y enriqueciendo de manera ilícita? ¿Cuándo va a anunciar una investigación?